Si el mal fuese algo que Dios permite pudiendo ser evitado, es decir, hay mal porque Dios no quiere evitarlo pudiendo. Eso sería ateo porque yo no creería en ninguna persona que si estuviese en sus manos acabar con el sufrimiento de los niños, con los crímenes, con la angustia, con los cánceres, y no lo hiciese sin costarle trabajo, ¿quién creería en eso? Entonces hay que comprender, y esto la modernidad que ha agravado por un lado la pregunta por el mal, pero también nos marca el camino de la salida, y es justamente esta autonomía. El mundo tiene leyes que son inevitables y que pertenecen intrínsecamente, metafísicamente a la finitud. Y esto es, en el fondo, en la última raíz del mal, está en nuestra finitud, porque en un mundo finito, en cualquier mundo finito, es imposible la perfección y, por lo tanto, la ausencia de mal. Y esto es fundamental porque entonces, lejos de ver a Dios como el que permite, o peor todavía, como el que manda al mal, es el que está con nosotros frente al mal. Por eso me gusta la definición de Dios como el antimal, siempre a nuestro lado, apoyándonos en la lucha inevitable contra el mal, mal que muchas veces nos viene, aunque no queramos, un terremoto, una enfermedad viene, o a veces mal que provocamos los humanos con nuestra injusticia, nuestro egoísmo, etc. Si Dios está con nosotros contra el mal, Él nos está convocando a colaborar con Él, que además esto es muy importante, no somos nosotros los que convencemos a Dios para luchar contra el mal, es Él que nos está convocando a nosotros. Pensemos en la Biblia, el Dios que nos está diciendo atención al huérfano, a la viuda, al esclavo, al sufrimiento, al pobre. Esta es la gran llamada de la Biblia, es decir, Dios a nuestro lado, luchando con nosotros y apoyándonos y convocándonos a luchar contra el mal.